Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión 24, fotografía de arquitectura. Tenemos un invitado de excepción que vendrá en unos instantes, Duchi Malagamba. Y bueno, me toca a mí dar la parte básica o fundamental de la fotografía de arquitectura como introducción al tema. La verdad es que sin haber hecho más que algunas pruebas y algunos ejercicios de arquitectura en el pasado, ya voy notando pues todo este efecto que vamos acumulando de, ...de exposición a, a grandes ponentes de fotografía... ...y la verdad es que yo, no, no me ha sido especialmente difícil... ...encontrar encuadres que, que a mí particularmente me hayan gustado... ...me hayan sorprendido... Eh, ...quizá quizá empezamos ya a recoger un poquito de lo que vamos sembrando... ...yo al menos lo he notado así... ...pensaba que iba a ser un reto y que iba a ser muy complicado... ...y en una tarde en Bilbao... Eh, perdón, una tarde en Bilbao, en Bilbao bastante concentrado... ...pues salieron como 20 o 25 imágenes... ...que las vais a ir viendo y... Y podréis eh, valorarlo y podréis, podréis pensar que tal va la cosa. Eh, y además os invito a que hagáis también estos, estos ejercicios vosotros mismos. Es decir, que para la siguiente sesión o tras la sesión, y una vez asimilados los contenidos, que os propongáis un, unos ejercicios vosotros sobre, eso, sobre el mismo tema. Y quizá quizá os, os dé una medida objetiva de qué tal va yendo la cosa. Eh, bueno, aquí hay unos ejercicios hechos eh, por aquí, por el entorno. Estos son los centros Arena deportivos. Este es el de la playa de San Juan, y se le ha dado un tratamiento de clave alta buscando reforzar ese carácter de maqueta, de, de, de boceto, de esbozo arquitectónico. Entonces la clave alta es una sobreexposición provocada por el fotógrafo, aproximadamente un diafragma y medio, de forma que los tonos más claros pierden detalle y los tonos más oscuros se aclaran, no llega a ver negros muy densos y en esto consiste. En este caso pues los colores se han resaltado mucho. Y ya os digo que al no haber una escala, al, no, al, no, al elegir un momento en el que no se aprecian personas por aquí circulando, pues eh, se, se percibe más sensación de maqueta. En el mismo sitio buscamos un ejercicio de perspectiva de punto de fuga en la distancia y hemos utilizado esta pista roja, que parece que es como un carril bici, para circular alrededor por el perímetro del centro arena, pues es el que le hemos elegido para fugar en la distancia. Ya veis que hemos perdido todo el detalle en el cielo. En el cielo, en la cámara parpadeaba, es decir, nos estaba informando de sobreexposición de las altas luces. Nos ha dado igual. Es decir, hemos sido conscientes de que esto es un tratamiento de clave alta, en la cual los blancos van a perder detalle y toda la foto aparece como muy clarita. Aquí es mucho más evidente que no, hay, no existe el color negro. Es decir, el tono más oscuro es un gris, un gris medio aproximadamente. Bueno, a la hora de iniciarnos, yo creo que la fotografía de arquitectura nos va a hacer muy exigentes a la hora de encontrar los encuadres. Es decir, es, es un tipo de fotografía que enseguida deja en evidencia qué es lo que sabe el fotógrafo y con cuánto se ha esforzado el, el fotógrafo. Es, coge un rango muy, muy amplio, porque puede ir desde la fotografía documental de monumentos o de construcciones rurales que se van perdiendo con el tiempo, lo que se llaman invariantes formales, sean abrevaderos, eh, pues, cabas, aquellos neveros que se construían para recoger la nieve. Lo que sería esa arquitectura popular que de, de, de subsistencia que, que ha habido hasta hace muy poco. Y nos lleva hasta modernos edificios, museos, eh, con, con un concepto distinto, con mucho más diseño, mucho más tratamiento del espacio, de los volúmenes. La arquitectura en general lo que busca es pues, soluciones a las necesidades del ser humano, ya sea de vivienda, ya sea de espacios de almacenamiento, de lo que sea, de exposición incluso. Creo que la clave de, de este arte, o por lo menos el, el, el elemento más difícil de percibir por el fotógrafo, es el espacio. Desde aquellos elementos de la composición que, que veremos ya muy pronto, ya se van acercando los capítulos de composición, os daréis cuenta que los primeros son como muy evidentes: la forma, la línea, el movimiento, son muy evidentes, el color. Pero la percepción del espacio debe ser de las últimas que percibe el fotógrafo. Es decir, ver en los espacios huecos, saber ver que ahí hay formas y que ahí hay. Espacio, es, es la última percepción que suele tener el fotógrafo, por lo menos el fotógrafo occidental. Esto es uno de esos eh, elementos de arquitectura rural, es un, le llaman cabanas en, en Asturias estas construcciones, están en medio del campo. Si os fijáis, veis que hay una en el fondo con el tejado más nuevo ya veis pues eso, que se van perdiendo, que la, las, las tradiciones se pierden y muchas veces estos elementos la, solamente quedan en centros de interpretación y en lugares así de demostración pero lo, pues lo que es el, las personas que viven allí ya no lo practican más, ya no construyen este tipo de, de edificaciones. O sea que la fotografía de la arquitectura, en este caso aplicada a lo que sería la arquitectura popular o la arquitectura rural, nos permite obtener documentos que van a salvaguardar esa tipología de, de construcciones. Veis, muchos incluso se encuentran en ruinas, eh, los hornos se, van, se, se caen, eh, bueno, es un tipo de construcción que, que ha sido muy sólida con el tiempo, pero en cuanto, en cuanto tiene una gotera, pues claro, dentro las vigas son de madera, la madera pues la ataca la carcoma y se cae el tejado, y cuando se cae el tejado se cae la casa. Pues nos va a permitir ese tipo de fotografía pues poner a salvo esa, esas tipologías. Quizá desde el punto de vista de la finalidad o del concepto, pues podríamos dividir la fotografía de arquitectura en documental, que es aquella que hacemos de viaje o que hacemos pues, cuando hacemos un reportaje próximo, y vamos fotografiando sin más ánimo que, pues, que archivar esas imágenes, que tener registros de cómo es una fachada, de cómo es un, un determinado museo, una determinada iglesia, un determinado estilo arquitectónico. La industria de lo comercial responde a un encargo y es un tipo de fotografía bastante técnica. Se aplica tanto a exteriores como a interiores y normalmente estos, estos fotógrafos que reciben esos encargos son fotógrafos pues, con un equipo bastante dilatado, con una experiencia bastante grande, que pueden solucionar un montón de, de cuestiones que surgen en el momento de hacer las tomas. Sirve para ilustrar revistas, webs, proyectos de arquitectura y por último la creativa, que se realiza como obra de autor y va explorando más esa parte estética que tiene la arquitectura, esa parte abstracta, artística. A veces, bueno, buscamos cosas simples, elementos que no son muy complejos, que tenemos muy a la mano. Esta es la entrada del tram, aquí en la Plaza de los Luceros. Bueno, pues ahí hay simetrías. Cuando vemos esa simetría y esas extracciones pues podemos jugar con los balances. En este caso yo he con un balance bastante frío, entre el azul verdoso, que pues me da esa... Ese, ese, esa sensación que quiero transmitiros, que esas escaleras son pues, muy intranquilizadoras y ese punto de luz que se va arriba pues, no sabe lo que hay allí. Entonces, con el balance de blancos he reforzado un poco el mensaje. Luego, además, esperé a que bajaran varias personas, a que subieran varias personas, buscando un poco pues, transmitir ciertos mensajes de alienación del individuo en la gran ciudad, de personas que viven inmersos en, en, en colectivos, pero que viven muy aislados, muy solos, que no se comunican bien. Y ese tipo de fotos pues, nos da también, ese, ese, en el que aparece la figura humana, una sensación de escala, una medida. Tenemos ya la sensación de cómo de grande es la escena, porque aparece un elemento cuyo tamaño conozco, en este caso la figura humana. Con respecto al equipo, marca una buena diferencia en cuestión al ahorro que podemos tener si vamos a retocar las fotografías o no. O sea, si es una persona, un perfil de persona que sabe que va a retocar ya las fotografías, porque... Le gusta y no le veo ningún problema, y son para él, o, o, o la persona que se la encarga no tiene ningún problema con ello, pues entonces tendré que buscar un equipo lo más simple posible y eh, solucionar desde, con la informática lo que el equipo no me va a dar. Es decir, puedo no comprarme pues, una cámara de banco óptico, o no puedo no comprarme un objetivo descentrable, sabiendo que luego voy a poder someter esa imagen a un proceso informático de retoque. Que dará como resultado, pues ya no una fotografía, sino una fotografía manipulada o retocada. Sobre todo el retoque afecta a la corrección de ángulos y a la distribución tonal. Podemos crear imágenes de alto rango dinámico, HDRs, de forma que podemos expandir las limitaciones de la cámara con respecto a la captación de tonos y hacer que las altas luces que, que tiene una diferencia eh, tonal de dos o tres diafragmas que la cámara no puede solucionar. Pues pueden estar eh, con detalle, mientras que las sombras más densas dentro de un edificio también. Sobre la corrección de ángulos, no tengo muchas opciones. O busco un punto elevado, como veréis en un reportaje encargado por la editorial Anaya sobre fachadas modernistas en Melilla. Pues aquí vamos buscando puntos elevados pues para solucionar esa carencia que teníamos de un objetivo, que no, no teníamos objetivo descentrable. Y nos piden que las fotos pues, que no, no lleguen con retoque. Entonces hay que buscar ese tipo de fotos. Eh, no siempre encuentras una fachada donde hay una señora o una persona que te deja subir a su casa y hacer una foto. Y muchas veces no existe ni siquiera esa posibilidad. Adquirir esa óptica descentrable, o bien una cámara que, que puedas eh, manejar los ángulos y corregir los ángulos, o bien corregir la perspectiva desde un programa informático. Al final de esta proyección vais a ver cómo corregir esas perspectivas de una forma pues, fácil e intuitiva con un programa informático, con el Photoshop en este caso, y lo vamos a utilizar pues, en unas pocas imágenes para ver pues, eso, que a pie, de, a pie de calle, utilizando desde un objetivo angular hasta un telecorto de tipo 70-200 milímetros, vamos a tener esos ángulos fugados, esos ángulos abiertos. Si no se corrigen con el programa, pues se quedan abiertos. Hay quien no tiene problema. De hecho, veremos imágenes agradables a la vista con los ángulos muy abiertos. Pero que sepáis que esta, esta posibilidad existe y los fotógrafos que hacen arquitectura recurren con frecuencia a estas correcciones. Para mí, lo que ha significado fotografiar arquitectura ha sido. Bueno, ya me he dado cuenta que se maneja con cierta soltura la búsqueda de encuadres, de elementos, las distribuciones de espaciales, eh, la sensación de profundidad con un primer plano, con, con un fondo, eh, el valor tonal. Bueno, sin embargo... Eh hay que estar muy pendientes del porqué de todo, del porqué estás cortando una línea de fuerza, del porqué te has posicionado aquí sacando un trozo de esquina y por qué estás buscando ese punto de vista. Y esto tiene mucho que ver, conecta mucho realmente con lo que significa la arquitectura, con lo, que, con lo que el arquitecto ha intentado diseñar y por qué ha elegido determinados elementos y por qué los ha combinado de esa manera. El motivo principal que veo yo para animarse a hacer estas sesiones de arquitectura desde luego es avanzar en composición. Es decir, afrontar un reto que es que las imágenes deben ser prácticamente perfectas, que puedan someterse a estos procesos de los que hemos hablado algunas veces de síntesis y análisis, eliminar lo superfluo, buscar bien qué ha sucedido en las esquinas, el, el, el porqué de todo. Y nos daremos cuenta si hemos trabajado con suficiente precisión o no. A veces es un detalle muy tonto el que marca la diferencia. Por ejemplo, los fotógrafos de naturaleza que tenemos los trípodes de machacados de esta haciendo fotos, pues seguramente no tenemos las tapitas de goma ya en buen estado. Entonces, cuando te metes en un edificio que los suelos resbalan y. pues o tienes las tapitas de goma que los pones donde tú quieres, o te ves obligado a abrir del tope, a tope la pata o buscar dónde apoyarla. Es decir, que a veces son detalles mínimos que hay que ir improvisando sobre el terreno. El, baño, el valor añadido que tiene este tipo de fotografías, si la realizamos en nuestro entorno, es que son escenarios de gran valor para la fotografía social. Si vamos a encontrar encuadres muy bonitos sin gente. Sin personas, solamente por, por cuestiones de, de diseño, de espacio, de distribución. Y si ahí añadimos el elemento humano, pues va, va a funcionar seguro. Entonces, tenemos una escena donde colocar personajes. Esto siempre va a funcionar. Veréis al final, por ejemplo, el Hotel Carlson de Bilbao. Entramos, pedimos permiso, en el momento nos dieron permiso y aquellos son escenarios fabulosos para hacer reportaje social. Pero en fin, no, todo no, solo vive de palacetes el fotógrafo de arquitectura, también encontramos pues eso, las viviendas hacinadas. ¿Cómo vive el ser humano? Puede ser fascinante. unos viven así, otros ¿Qué así. Eh, ¿Qué voy a La yo? yo la foto del cuarto de baño. Si, si cada uno de uno si uno trajera nosotros una foto una un de un cuarto de su de su casa, pues enseguida sabríamos quién sabríamos quién no, quién, no, no, Y no, Y no, 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 se puede no, 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 de lado, y sale de, de lado lado no, no entonces, fijaos, habla mucho de la persona también, del espacio que habita o el espacio en el que desenvuelve su vida. O puede servir de denuncia a la fotografía, que es el caso de esta imagen que se utiliza en el, en el proyecto SOS Paisajes de Mar, pues para denunciar que la ley de costas muchas veces no se ha respetado y se ha construido pues, en las mismas puertas del mar. Buscamos en general imágenes que causen sorpresa visual. Esto es lo que estamos buscando o por el punto de la toma, o porque hay algún elemento de narrativa visual, que voy a deciros yo, pues un símil, o una metáfora, o una elipsis, estamos buscando pues un mensaje que transmitir. Este caso fue muy curioso porque es, ahí hay una puerta, pero el museo, que es muy reciente, que se ha construido, pues se ve que esa puerta se ha oxidado la cerradura y no se puede abrir, siempre está cerrada. Entonces este señor que sale a pasear el perro desde su casa, que está arriba de la cuesta, se ve obligado a saltar, por encima, pues cada vez que va por allí. El caso es que ha, no, nos ha proporcionado una imagen de una gran abstracción, porque parece que el señor está flotando ahí en la textura, y bueno, pues le, le hicimos una serie de fotos aprovechando que, que el señor tenía que pasar al perro por encima de la valla y lanzarlo al otro lado y todo esto. Muchas veces las fotos pues, parecerán como si fueran bocetos, como si fueran pinturas, como si fuera pues, una maqueta a desarrollar nos apoyaremos pues eso en la clave alta en la ausencia de escalas o en la presencia de escalas el tratamiento del color a veces es buena idea de saturar la imagen y convertirla en un bocetón en blanco y negro otra vez es todo lo contrario es el color el que el que agarra la foto el que le hace una foto compleja en este caso es una especie de combinación de, de espacios que se han dedicado a la jardinería o a tener algunas plantas cerca de las viviendas con esas pintadas esas pinturas que, que se han hecho para para dar un poco de alegría y de color a los bloques de hormigón. Bueno, eh, básicamente se trata de buscar los puntos de toma óptimos, es decir, aquellos que cuando los enseñemos tengan un buen impacto visual y, y, y esa sorpresa de la que hablábamos. Pueden ser desde pequeños detalles de un rincón, de un pasamanos, de una barandilla, hasta grandes fotos, o sea, fotos de espacios abiertos, podríamos decir. El reto es eso, encontrar las proporciones y sobre todo pensar eh, qué, tipo, qué tipo de formato es el que tengo yo disponible. Si, tengo que, si estoy pensando en el formato de mi sensor o, o, de, o de la película que voy a utilizar, pues tengo que pensar que tengo esa diagonal y tengo este formato rectangular. Y entonces una columna difícilmente se va a adecuar a ese formato. Es pues estrecha y alta y no da en la diagonal el mismo formato que mi sensor. Opciones que tengo con respecto al encuadre. Pues puedo buscar encuadres completos, en la cual pues, la foto se va a adaptar a mi encuadre. Es decir, voy a buscar ya aquellos elementos que pueda componer dentro de mi encuadre y ya de una imagen acabada, proporcionada, definitiva. Puedo completar el encuadre, completarlo yo. Añadiendo un segundo o un tercer elemento. En el caso de la columna, pues buscaría establecer pues, eh, la relación entre dos columnas. Al haber dos columnas ya voy a tener sensación de distancia. Va a ser una foto más compleja. Pero desde el punto de vista de llenar el encuadre, permite mucho más el llenado del encuadre rectangular, el incluir dos columnas que una sola. O también puedo cambiar la forma del encuadre. Entonces adaptaría el encuadre a la forma del sujeto. En este caso haría una panorámica muy alargada vertical y estaría mostrando la columna en detalle, digamos que recortando parte del encuadre o, si recordé la sección de panorámicas, haciendo varias imágenes y cosiéndolas. A veces es interesante incluso combinar lo que es el elemento arquitectónico o el elemento inanimado con alguna forma orgánica. También puede ser interesante porque porque eh, las construcciones están emplazadas en algún lugar y ese lugar pues pueden ser jardines y esto informa de que pues, no está en medio de una gran ciudad nos no da más información y sobre todo pues que podemos encontrar combinaciones bastante interesantes entre el entorno y la propia pieza arquitectónica Entonces un poco lo que hablábamos de pensar en el encuadre, pues que si quiero sacar la bóveda arriba y quiero mantener los ángulos rectos me veo obligado a sacar una cierta cantidad de suelo cuanto más teleobjetivo, menos rompo los ángulos y cuanto más angular, pues más cuidado tengo que tener con los ángulos, obviamente. Dedicar tiempo a la observación, sobre todo buscar los los elementos básicos de la comunicación, de la sintaxis visual, la línea, el punto, la dimensión, todo lo que son los elementos, saber combinarlos en busca de fuerzas de expresión y fomentar esos atributos. Por supuesto, intentar evitar cortar perspectivas, cortar líneas de fuerza que conduzcan a elementos importantes, reforzar la sensación de, de dimensión, de tridimensionalidad, o al revés, o buscar un plano más, más, más eh, con menos profundidad y más plano. Trabajar la escala, es decir, la foto se puede hacer sin elemento humano o con algún elemento que me informe de, de qué estoy percibiendo con respecto al tamaño. Y luego muchas veces nos vamos a enfrentar a percibir el espacio vacío. El espacio en el que no hay nada en el que la foto aparece muy minimalista y lo que tengo es un espacio y puedo decidir mediante la iluminación crear una gradación tonal mediante iluminación artificial o simplemente respetar ese espacio por motivos de equilibrio de composición o de respeto hacia el arquitecto que ha elaborado ese, ese espacio. También podemos elegir un sujeto y posicionarlo. En el caso de, del interiorismo, pues si detectamos que hay un gran hueco aquí y hay una pieza de mobiliario que se puede adaptar y puede aparecer allí, bueno, pues es nuestra competencia posicionarlo para completar el encuadre. Así que, como os decía, tenemos ser muy conscientes de qué estamos teniendo en el encuadre. De si hay una lámpara que estamos cortándola, si hay un espejo que está reflejando nada y parece un marco blanco colgado en una pared que no tendría sentido. Analizar muy bien todos los elementos que aparecen allí. Bueno, nos fuimos también a la ciudad de las artes y las ciencias, a hacer pues, una mañana, un par de horitas allí, a hacer unos ejercicios, y luego volvimos por la tarde también un ratito. Buscando, sobre todo, pues eso, simplicidad al principio, y luego fuimos avanzando hacia la complejidad que puede ser enseñar todo un gran edificio o un conjunto de ellos. Eh, quizá aquí en la fotografía de arquitectura, cuando ya empiezas a hacer bastantes, pues eh, se trata de un reto, de un reto en el cual empiezas a combinar volumen, espacio, perspectiva, proporción, simetría, los caminos visuales que trazas, por dónde va a circular el espectador y en dirección a qué, las distribuciones tonales, pero además hay más cosas, están pues, los reflejos, los reflejos de los materiales que el constructor ha empleado, eh, la textura de los materiales que emplea. Eh, Cualquier cosita que sume, es decir, cualquier elemento que sume, si además a todo eso le sumas un momento de luz especial que proporciona el fotógrafo, pues al final vas avanzando los valores. El punto de partida sigue siendo, yo creo, que el, el básico de composición, que es armonía-contraste. Es formas esféricas requieren el centramiento, el tratamiento como una sola unidad, eh, con luz suave. Tiene la armonía un tratamiento clásico que, que ya estudiaremos. Y el contraste, pues todo el contrario, es, habla más de una profusión de elementos, de un diálogo en, eh, en diagonal, eh, de un tratamiento del color más arriesgado, con colores primarios, saturados. Digamos que cada, que cada uno de estas fuerzas de expresión tiene su propio lenguaje. Pero debemos centrarlas ya desde el principio, porque, porque es el tratamiento que le vas a dar tú a la fotografía. Es decir, en un tratamiento de contraste, pues cuanto más elementos enseñes, mejor pero un tratamiento de armonía, de simplicidad, ya no. Luego también si estudiamos un poquito los valores de algunos estilos arquitectónicos, pues nos van a reforzar esa formación visual que tenemos y la percepción del motivo que vamos a fotografiar. Ahora veréis unas tablas en las cuales se resumen esos valores que van asociados a la armonía y el contraste. Aunque los veremos de nuevo en la sesión de composición, yo creo que aquí ya nos viene muy bien empezar a hablar de, de este tipo de valores. Por lo menos si encuentras dos o tres de estos valores ya puedes decidir darle a tu imagen pues un valor más puro de armonía o un valor de exageración más próximo al contraste. Tened en cuenta que la palabra contraste no hace, no hace referencia solamente al contraste tonal es un contraste de mensaje, un contraste de color es un contraste de valores en general y entonces bueno pues ya veis que son unos valores prácticamente enfrentados a los de la armonía. Entonces si encontramos como os decía pues una, una forma esférica, pues nos habla más de una simetría, de un centramiento, eh, un, un tratamiento distinto. Y luego, si estudiamos algunos eh, estilos arquitectónicos, también podemos ir sacando pues, unos valores ¿no? para, para ir centrándonos más en, 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 en qué supusieron pues ya veis pues con el gótico y el barroco pues el barroco ya sabéis que es complejidad profusión de elementos exageración una audacia detallismo variedad colorismo actividad diversidad esto quizá lo podéis encontrar en el libro eh, la sintaxis la sintaxis visual de Dondis aquí habla un poquito de los estilos pero vamos hoy en día teniendo internet podéis encontrar muchas cosas con poco esfuerzo curioso que a ver cómo lo explicas a ¿no? un señor de seguridad que la foto está justo ahí en medio del lago ¿no? y usted tiene que meterse en el agua y con todo sitio que tiene usted para hacer la foto, si tiene que meter usted en el lago, pues es que la foto está aquí. <laughs> bueno, Es pues curioso ver la percepción ¿no? del, del que es fotógrafo y sabe que está buscando pues un ángulo concreto que deja ver un fondo muy concreto y que la foto realmente sí que está ahí. No vale cualquier sitio, si no sería esto mucho más fácil de lo que parece. Bueno, pues hemos hecho algunos tratamientos tanto de la abstracción, de, de, de simplemente expresarnos con líneas, buscar dinamismo, buscar estabilidad, pero también sacar partido al sitio en el que estamos, ver un poco qué, qué construcciones hay allí, pues estos triángulos que son en realidad conos, pero en este caso el tratamiento de la luz es de triángulo. Al no tener sombras, al no haber un tono, eh, pues hemos destruido el volumen. Aquí no estamos expresando el relieve, estamos buscando más bien la expresión plana, comprimida con un teleobjetivo. Y más la sensación de triángulo que de cono. El cielo despejado le va muy bien a estas. Uh, claro, las combinaciones de color pues pues funcionan. Entonces pensábamos que un cielo sin nubes le vendría muy bien, pero es de día, pues había nubecitas. Bueno, pues también son bienvenidas. Incluso un reactor de estos, que, <laughs> el avioncito que pasa. <laughs> ¿Por qué no? Bienvenido, ¿no? <laughs> a veces está esperando que pase y dice: bueno, pues si pasa, lo hago. <laughs> Si veis algo de sorprendente en la perspectiva, casi siempre suele ser el uso de un teleobjetivo o de un angular extremo, una u otra. Entonces, yo aquí soy bastante de extremos, es decir, me gusta coger el 200 desde un sitio muy lejos, muy lejos y comprimir mucho la, la perspectiva, forzarla con la profundidad de campo. Y por otra parte, pues coger el 17 milímetros mm a la máxima apertura de, de zoom y meterme muy encima de las cosas y esas, ese contraste de exageraciones pues, suele, dar, suele dar el punto. Aquí es inevitable tener la escala, hay un grupo de gaviotas aquí bañándose, le cogemos en plena hora del baño. Y luego, pues claro, hay trasiego de personajes que estaban yendo y viniendo. Aquí evitar la escala pues es casi imposible. Y luego habían montado una maqueta de dinosaurio. Bueno, pues le da momento a la imagen. No siempre va uno y hay un dinosaurio por allí paseando. Buscamos... Eh... Esos caminos visuales que decía, esas, esas líneas que conectan, que a veces no son muy evidentes, pero que ya deberían empezar a serlo. Y de hecho, después de que pasemos las cuatro clases de composición, veréis cómo se os van a hacer más que evidentes. Es decir, que, que vais a empezar a soñar y a ver pues eso, líneas. Eh, lo más difícil va a ser un paso a la abstracción en el cual la realidad deja de ser la realidad. Es decir, ya dejáis de ver trapas de alcantarilla y vais viendo elipses, y dejáis de ver columnas y son líneas gruesas, o son rectángulos, o son. Es decir, los elementos del mundo real ya no representan lo que son, sino que son elementos con los que se pueden componer. Y eso marca la diferencia, porque luego cuando lo aplicas a un bodegón es igual: un plato no es un plato, es un círculo o una elipse si te pones y, y cumple la misma función. Entonces bueno, pues ya veis un poco cómo ese tratamiento de continuidad en la línea, con la forma oval en el centro, eh, nos permite enmarcarla, nos permite dejar ahí un centro de interés que es muy amplio. Y a mayor tamaño de centro de interés, mayor impacto visual. O sea, las imágenes en las cuales el centro de interés es muy pequeñito, pues muchas veces están confusas. Y esa reencuadre o esa aproximación o esa desestimación de lo que puede ser el accesorio, ese proceso de síntesis, lo que nos lleva es a ampliar ese centro de atención de forma que el espectador lo aprecie enseguida y sea muy evidente cuál ha sido el, el, el objeto del fotógrafo. Luego, pues no nos hemos privado de hacer algunas imágenes más panorámicas, buscando pues, ese impacto que tienen las, las panorámicas. Ya recordamos lo que dijimos en la sesión sobre fotografía panorámica y tridimensional, que es manejar unos determinados formatos. Es decir, proponernos, aunque luego nos lo saltemos en alguna cosa puntual, pero proponernos manejar pues tres o cuatro formatos panorámicos, de forma que si algún día exponemos, encontremos cierta regularidad en la exposición de la obra y veamos pues que hay una coherencia y un formato más o menos establecido. Bueno, pues hemos ido hoy buscando propuestas visuales. Luego, buscando captar algún momento de luz, que también es importante. Si nos vamos a proponer hacer eh, pues a, alguna foto más especial, la luz aporta momento. Esto a mí me viene mucho del trabajo con agencias, ya hemos hablado de esto antes. El trabajo con agencias es despiadado porque te encuentras que en tu agencia a lo mejor 20 fotógrafos ya han estado aquí y ya tienen 4.000 imágenes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entonces, cuando llegas tú, pues ya simplemente por comparación, pues si llevas 300, 299 están fuera, ya por definición. Ya están hechas antes y están bien hechas o muy parecidas a las tuyas y ya el ojo fino no funciona y si tienen ya ahí clasificadas y catalogadas, las tuyas no van a entrar. Entonces, es, ese, es esa exigencia que te plantea el trabajo con una agencia la que hace que siempre busques un plus. Un, y, ¿Y además qué? No, es que además pasan los pájaros volando y están movidos en el cielo. Perfecto. Y además que, y siempre estás con él, además que, para que llegues allí, por lo menos se queden algunos de tus trabajos. Bueno, cuando piensas en arquitectura, muchas veces piensas en simetría. Voy a buscar cosas simétricas y ya lo tengo. Bueno, Esto es más complejo de lo que parece. Es decir, vale, si encuentras simetrías, es estupendo. Si hay agua y hay reflejos, o hay cristales y hay reflejos, estupendo. Pero, claro las obras cuando las analizas tranquilamente van saliendo valores menos evidentes y cómo, cómo el eh, diseñador o el ejecutor de aquella obra ha aplicado su inteligencia y sus conocimientos en busca de originalidad y de soluciones. Entonces debemos percibir también qué materiales ha utilizado. Los materiales aquí son importantes. El por qué una fachada es de vidrio, el por qué es de determinado ladrillo que hace una textura, el por qué los ha combinado en determinado momento, el por qué hay una ventana aquí. Pues en lugar de técnica, que muchas veces se habla mucho, mucho de técnica, también debemos pensar pues, que a veces hay que plasmar. La translucidez, el concepto de translucidez, vivacidad, luminosidad, eh, grandiosidad, todos estos conceptos que son. podrían ser fuerzas de expresión. Es, es lo que tenemos que ir plasmando y buscando. A veces es el tratamiento de los ejes, el que nos permite trazar como dos mundos. Esto es como una mezcla de imágenes, ¿no? Una imagen de arriba, de la parte superior, donde se ve una de las plantas del, del tram y luego la parte inferior, la que se desciende por las escaleras. Entonces, al haber un eje muy marcado, un eje horizontal, pues se, se plasma un poco estos otros mundos. Además, se han separado bien por el, la diferencia de temperatura de color, arriba y abajo, más frío arriba, más cálido abajo. Entonces, una vez que tenemos ya la situación definida, el encuadre hecho, la cámara en el trípode, es muy fácil esperar acontecimientos, es muy fácil ir esperando, pues a ver si pasan los transeúntes, se llena aquello, se vacía, Velocidades de obturación distintas para ver el movimiento como lo tratamos. Casi siempre, si la foto tiene valores artísticos o se los encontramos nosotros, pues no suele ser buena idea mezclarlos con el realismo. Es decir, no sería buena idea eh, detener el movimiento y ver que hay una persona que está subiendo y que es gorda y que tiene la cara no sé qué, hay una verruga en la frente. El mezclar la abstracción con el realismo no siempre funciona bien. Yo creo que es al revés. El potenciar, ya que la imagen tiene valores abstractos, los potenciamos y entonces hacemos que esa persona aparezca muy movida. No voy a ver quién es, no voy a ver su cara más que en un ligero borrón y apenas voy a percibir pues, si lleva gafas o si pues, rasgos muy generales. Intentaremos reforzar las cualidades de la obra del arquitecto, por supuesto, y, y esto se hace prestando atención a todos los detalles. Quizás sea intentando percibir primero holísticamente o globalmente qué es la obra, qué significa la obra, qué, 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 qué pretende plantando allí aquello. Y luego entrando ya en los detalles de, las cost de la construcción, que suele ser muy complejo. Eh, yo os he hecho aquí una lista de cosas a las que atiendo especialmente, las he ido apuntando conforme las he ido percibiendo. Es decir, en, el, en, un, en este trabajo que hemos hecho en Bilbao en una tarde, fuimos al Guggenheim, por ejemplo, y allí... Pues yo iba apuntando un poco pues, proporciones. Cuando yo hago una foto, intento dentro de mi encuadre ver qué proporción guardarán los elementos, tanto entre sí como a los márgenes. Es decir, si hay una ventana, pues no la dejo a medio milímetro del margen, porque, porque estaría demasiado extremadamente puesta allí y entraríamos en la ambigüedad de pensar si el fotógrafo ha cometido un error o realmente quería ponerla allí. Entonces, bueno, pues he, no, he jugado sobre seguro y lo que he hecho es eh, guardar esas, esas, esas proporciones la escala es decir, puedo jugar a evitarla pero no está mal que tenga alguna imagen también en que la he establecido y se ve pues si el, el elemento es muy grande o es pequeño o, o sorprende pensar que era grandísimo pero no tiene una, una, un tamaño determinado entonces debo saber pues que la más la escala más empleada de siempre es la figura humana en pintura ya se ha utilizado y, y en fotografía igual Además tengo en la mochila pues, la posibilidad de jugar con las focales y sobre el terreno con las distancias. De esta manera también manipulo la escala. Si me acerco mucho a una persona y hago un contrapicado, la persona sale muy grande y el elemento va a salir más pequeño. Entonces, pues, este, este juego es el que me permite manipular la escala. En la escala juega mucho, mucho papel el eje. Es decir, si el elemento arquitectónico constituye el eje, porque es la parte dominante de la imagen, va a tener mucho más resalte. Sin embargo, si antepongo algo por encima, manipulando la escala, si me acerco mucho a una farola y la farola es más alta que la torre que hay detrás, que en la realidad la torre supera con mucho a la farola, pero si yo manipulo la escala y hago que la farola que está más cerca parezca más alta, le estoy restando importancia a la torre. Estoy colocando un elemento que domina visualmente sobre la torre. Entonces, bueno, pues la hago de menos. En vez de realzarla, esto es una entrada que tenemos aquí cerquita, a escasos 300 metros en aquella dirección, que es el, el portal donde está el Instituto Gil Albert de, de publicación y eso. Entonces fui ahí de jurado y me fijé en la entradita y luego volví y hice la foto. Y mira, pues alguien se ha cuidado que haya una plantita verde allí y todo, está como muy bien para ir a hacer fotos. Todo esto sale de un paseo por las calles sí, y, y, y creo que una vez que el fotógrafo es capaz de. de de percibir y de, y de solucionar las composiciones, se puede enfrentar a cualquier tipo de fotografía. Esto lo han dicho muchos autores a lo largo de la historia. Una vez que el fotógrafo aprende a mirar, da igual que haga, no sé, bodegones, que haga alimentos, que haga moda o que haga lo que haga. Una vez que has aprendido a mirar, eh, todo en el encuadre va a estar prácticamente a su sitio. Bueno, trabajar el concepto de las luces inusuales, pues el contraluz, que arroja sombras hacia la cámara y que y que crea esos volúmenes recortados en contrapicado contra el cielo, el crepúsculo en general, o la noche, y que nos da muchas posibilidades de iluminación. Si es un elemento que no, percibe, que no recibe luz, eh, luces parásitas, pues aquí puedo pintar yo como quiera, con las unidades de flash de bolsillo y los geles eh, calibrados de color y los balances de cámara, pues puedo hacer maravillas. En este caso, pues pongo 2.800 Kelvin en la cámara de forma manual, y ya tengo todo azul en el encuadre. Si disparar el flash sin ningún gel, que es lo que he hecho bajo, veis que el flash aparece azul también. Después le pongo una gelatina naranja y disparo a la torre y estoy haciendo blanco. Y si le pongo un rojo, estoy haciendo ligeramente amarillito. Entonces las posibilidades que tengo a la hora de pintar con luz de noche, pues, son enormes. Hay un capítulo de fotografía nocturna que nos puede dar más ideas. Con respecto a los focales, pues debo ya pensar, pues, tener un resultado distinto en orientación, vertical y horizontal porque las revistas también quieren portadas y las portadas son verticales y dobles páginas, y las horizontales se adaptan a las dobles páginas, pero también puedo pensar en, en encuadres elípticos, por ejemplo, y se ven muy pocos, y hay elementos arquitectónicos que son elípticos y se adaptan muy bien a la elipse. Y esto sería un ejemplo de originalidad en el encuadre. Las focales largas, pues aprender su uso, ya hemos hablado de que comprimen la distancia de forma bastante sorprendente, para buscar abstracciones, plasmar detalles, es bastante más fácil enfrentarse a un elemento arquitectónico con una focal media larga, con un 70-200 milímetros, pongo por ejemplo, mucho más fácil que con un angular, porque voy a extraer, voy a buscar detalles, y los detalles son más fáciles de que ordenar que no la profusión de elementos. Con un angular es posible, pues que tenga 20 o 30 elementos y tal vez no esté preparado para ordenar 20 o 30 elementos, pero una columna y un detalle y una ventana pues sí, son dos elementos, va a ser más fácil. Y luego eliminaré distorsiones, si consigo pues, posicionar la cámara, el equipo en, en, en paralelo al suelo o en perpendicular al, al, al plano de, del elemento arquitectónico, pues eliminaré distorsiones. El angular que me permite, pues trabajar más fácil la perspectiva, trabajar mejor la dimensión, porque la perspectiva da sensación de profundidad y las líneas que convergen en la distancia con el angular se pueden forzar más muestra mejor el espacio en interiores, claro, necesito menos espacio para mostrar más con un angular. Resultan más descriptivos porque abarcan más ángulo, muestran más y luego podemos exagerar la distorsión. Aquello que parecía que iba a ser un problema, la distorsión, pues si la exagero, pues igual me beneficio de ello. Con respecto al enmarcado, yo también lo busco. Si hay elementos que rodean la escena, como esas líneas que hemos visto antes, o si hay un arbolado o dos columnas que me enmarcan una escena, pues las aprovecho, las utilizo. De esta forma, intento crear composiciones eh, centrípetas, de, en las cuales los elementos, en forma dispersa, pero pues, casi forman una espiral, que te conducen hacia el centro y atrapan mucho más la atención. Si no hay enmarcado y los elementos crean un camino visual con una salida muy clara, pues esto sería una composición centrífuga en la cual el espectador pues, necesita menos tiempo para darse cuenta de, de todo esto, de todos los elementos y del recorrido que está haciendo. Las iglesias son buenos sitios donde empezar a practicar, por pequeñitas que sean, pues siempre tienen vidrieras, detalles en el techo, ornamentos que, que podemos ir utilizando. En los interiores eh, nos veremos obligados a utilizar un trípode, un cable disparador, levantamiento de espejo, un poquito la técnica que hemos estado viendo, a tomar referencias para centrarnos muy bien. Las líneas del suelo, pues mira, si cojo esta línea, va justo a la mitad de la puerta, pues aquí hay un centramiento bastante bueno. Y luego, si tenemos permiso, pues a lo mejor nos abren zonas eh, que estén, normalmente están cerradas al público para conseguir esa ganancia en altura, para posicionarnos bien en altura. Dependiendo del sitio, pues ya buscamos más abstracciones, más obra de autor, más documental. La profundidad, pues ya sabéis que con el tono, la perspectiva lineal, la perspectiva atmosférica, el desenfoque del fondo, todas todo eh, estas formas de tratar la imagen combinadas entre sí, nos van a dar más sensación de tridimensionalidad, conforme las combine. Tenemos la posibilidad del polarizador para los exteriores o para interiores si hay elementos de cristal. Que elimina los reflejos de las superficies no metálicas, refuerzan el contraste, eliminan la calima. Bueno, todo esto siempre que estemos a 90 grados con respecto a la fuente de luz para su máximo efecto y de frente y con el sol en la espalda, o con la fuente de luz en la espalda, es como menos efecto tendríamos con el polarizador. Y luego, con respecto a la luz, explorar las luces con lo que hemos visto antes, a las distintas horas del día y también por la noche. En interiores poder iluminar nosotros o si el elemento arquitectónico está exento, está en medio del campo, es un, ¿qué voy a yo? Pues una ermita románica, pues voy a poder, voy a poder iluminar pues entre los arcos, voy a, tengo un montón de posibilidades para iluminar, siempre y cuando sepa muy bien cómo hacerlo, claro. A grandes rasgos, sabéis que la luz rasante, la luz que viene a ras de superficies, enfatiza la textura, crea volúmenes, allí donde hay un saliente se arroja una sombra y eso informa del volumen, y la luz frontal enfatiza el color. Luego hay un momento en, en el crepúsculo en el que se equilibran los contrastes, en el crepúsculo, y, y si hay iluminación artificial también, es decir, las ermitas las iluminan y las iglesias y, y muchos hitos arquitectónicos a determinada hora, que suele ser cuando empieza a oscurecer y se produce ahí un, un, un equilibrio de contraste muy interesante para fotografiar. No hace falta ningún filtro para el cielo ni nada parecido. estos es ya con un telobjetivo más potente y sobre todo buscando ese, esos trocitos azules del cielo para combinar bien con el blanco aunque alguna nube de estas redonditas perfectas en su sitio tampoco hubiera venido mal los brillos de estrella en las fotos así crepusculares con farolas y puntos de luz si cierro mucho el diafragma estoy estoy haciendo, estoy creando esos esos brillitos estrellados que tendrán la misma forma que tenga el diafragma Tantas, tantas puntas tendrá como, como láminas tenga el diafragma porque al final es el diafragma el que está haciendo esa, ese efecto pero también hay filtros que, hacen, que consiguen ese efecto los filtros estos de brillos en forma de estrellita tenéis que saber que los filtros de gelatina como tienen una densidad distinta al cristal abren los puntos de luz entonces si queréis que esos, esos Puntos brillantes sean más grandes lo podéis poner. Se hace mucho en fotografía astronómica cuando uno fotografía las estrellas y quiere que, que, que tengan más presencia visual coloca un filtro de gelatina y eso abre el punto de la estrella y se ve con más presencia. Tened en cuenta el punto de vista de picado y contrapicado y para esto hay que tener muy en cuenta cómo está el cielo porque cuando contrapicas la presencia del cielo va, va, va a ser grande, va a ser tremenda y ahí hay que saber pues, si está el cielo como tú quieres o no. Luego además podemos conseguir un efecto de maqueta si utilizamos objetivos descentrables. Podemos eh, realizar un enfoque muy, muy selectivo en una foto de paisaje y desenfocar mucho el fondo y el primer plano, de forma que aunque, aunque la proporción de paisaje es enorme, al espectador le va a dar la sensación de que está viendo como una pequeña maqueta, porque el efecto de profundidad de campo se exagera mucho y entonces el desenfoque enseguida aparece. Diríamos que estamos forzando los círculos de confusión. Es estamos expandiendo los círculos de confusión y de ser un punto perfectamente enfocado, el siguiente que nos encontramos ya es un círculo bastante abierto. Entonces ya vemos un efecto desenfoque grande. Bueno, fotografías de interiores en los cuales se procura tener determinado tipo de luz, eh, mantener los ángulos rectos. Aquí hay una gran ventaja en favor de los objetivos descentrables o de las imágenes que luego corregimos los ángulos. Porque las superficies planas, como las mesas, las camas, si no tenemos que mantener el ángulo recto, pues podemos verlas desde más arriba y ver cómo es más esa superficie. De otra manera, si tenemos que mantener el ángulo recto con un objetivo angular para que sea una fotografía pura, pues vamos a estar forzados hasta la mitad de altura de la sala, de nuestro encuadre, y eso va a forzar pues que a lo mejor no estoy viendo suficiente tapa de la mesa, y entonces el mueblista o el interiorista que quiere mostrar más superficie de mueble pues te lo pide y entonces, pues, o, o fuerzas la, la perspectiva y luego lo corriges en Photoshop, o necesitas este tipo de objetivos o de cámaras. Trabajar en iglesias. En muchas no hace falta pedir permiso, especialmente en las más pequeñitas, pero claro, si te vas a la Basílica del Pilar en, en Zaragoza, te suelen pedir permiso. Este es el Museo de Historia Natural de Londres, muy bonito, muchos, muchos detalles para hacer. Y luego, a niveles así generales, me recuerda mucho los dibujos de Piranesi y de las cárceles y estas cosas. Es muy complejo, con muchas líneas curvas y muchas eh, diagonales que se cruzan en la distancia. La verdad es que es un desafío para, para... y, además, un, un gustazo poder estar allí haciendo fotos. Bueno, pues os voy a hacer un encargo así muy por encima. Es eh, una editorial con la que trabajé, de nuevo, es Anaya y en un viaje, aprovechando un viaje a Melilla, pues nos piden hacer las fachadas modernistas de la ciudad autónoma. Eh, datan de 1912, 1908 aproximadamente, y de los varios días que nos hemos desplazado para hacer el reportaje completo, eh, vamos a dedicar más o menos dos días a, a obtener una muestra variada de fachadas. De He puesto unas pocas, no os voy a martirizar con ello. Entonces, básicamente vais a ver imágenes o bien hechas en altura, es decir, en las cuales se ha pedido permiso a alguien para subir a su terraza, a su azotea o a su vivienda, o bien fotos de te calle y en algunos casos se han corregido las perspectivas. Aquí, una de las cosas más curiosas del viaje a, a Melilla fue ese choque de las tres culturas. ¿no? Esto sería la capilla cristiana, que está dentro de un recinto militar. Y aquí es la propia editorial la que hace la gestión de los permisos para que te dejen entrar. Tú llevas la puerta, dices quién eres, ya saben quién eres, y ya qué vas. Y entonces te, permite, te, te permiten el acceso. Un sitio, como veis, muy bonito, muy bien cuidado. Después eh, entramos en una mezquita, a ver cómo es. Yo tampoco había estado dentro de ninguna, hasta que fui a Melilla. Y después en un templo judío, para ver también cómo, cómo son. Contrasta mucho ver esa profusión que hay aquí con la limpieza que hay en la mezquita. La mezquita es un espacio, mientras que aquí parece que tiene que estar adornado y recargado. Eh, estos, estas fachadas modernistas se, se agrupan en, en unas cuantas manzanas, de forma que recorrerlas no es complicado. En cuatro o cinco calles tienes ahí una buena muestra. Pero hay un gran problema que es el, el, el aspecto estético exterior. Hay una profusión de cables enorme, eh, anuncios, todos, cada uno echa allí lo que ha querido. Entonces se rompe mucho la estética y es muy difícil conseguir una foto de aspecto regular, que no tenga elementos disonantes. Está bien que hagáis algunas de estas y que digáis, mira, mira qué mal lo cuidan, o fíjate, están de reformas en esta casa y, y también se esfuerzan por mantenerlas adecuadamente. Pero en general, pues claro, las imágenes tienen que tener una regularidad y mostrar lo que te han ido a encargar. Luego he enderezado algunos ángulos, por gusto de hacerlo. Y lo que me ha parecido, yo también, también lo hago de forma muy torpe, igual es esto. Eh, parece que se nota, es decir, cuando yo abro los ángulos con Photoshop, si son muy exagerados, y los corrijo, hay algo ahí que dice, esto, esto, está aquí, esto queda muy raro. A ver si lo percibís vosotros también. Este no está corregido, este ya veis que he subido un tercer piso un segundo piso, perdón, un segundo piso del edificio de enfrente, buscando eso, mantener eh, los ángulos lo más rectos posibles. Este, eh, esto ya es, ya es digital, esto está hecho con una 20D y lo único que te condiciona mucho, claro, a elegir el piso a que te subes, si te subes un piso de más o un piso de menos y no quieres sacar mucha calle o no puedes sacar mucho cielo... Pues la foto es la que es y tienes que estar recto. Y a veces te das cuenta que no, que estás colado en un piso y te toca bajar un piso más abajo y una puerta más a la derecha, una puerta más a la izquierda. Este sí que está corregido de ángulos ligeramente. Y entonces se nota como un estrechamiento en la parte de abajo. que Eso es muy fácil de solucionar, pero yo no he sabido. Esto sí que es fácil porque coges el 70 milímetros y los ángulos se respetan muy bien. Estamos haciendo extracciones. Entonces ganamos en altura y cogemos el teleobjetivo, pero si os fijáis, pues hay pues unos focos de luz, un cable que cruza aquí. Digamos que el análisis fino no lo soportan este tipo de edificios y de fachadas. Y solamente los detalles más pequeñitos, que es donde se ha aplicado mayor grado de corrección de perspectiva en este tipo de detalles, aquí es donde más limpios aparecen, aunque a veces te lleva la sorpresa de que, sí, de que hay alguna cosita y algún cablecito que no te gusta. Bueno, pues voy viendo un poco la tipología de lo que son esas fachadas o los grandes edificios. Aquí no sé dónde me subí. Sé que estoy subido en algo, como a tres metros y medio del suelo, pero no sé dónde. Capaz que me subí una viga de estas o no lo sé. Sí, a veces estás haciendo fotos y te das cuenta que te están haciendo fotos y está con el móvil. ¿Qué estaré haciendo yo para que todo el mundo esté aquí? Sí, esto en un reportaje de fiestas en Pilar de la Horada, me decían: Te hemos visto la tele, te hemos visto la tele. Y yo, ¿y quién me estaba a mí, grabando? No, el de la tele, el de la tele, porque andabas arrastrándote por el suelo, allí entras. ¿Qué cosas hace uno sin darse cuenta? Pues este tipo, a lo mejor, de, de detalles que complementen un poco todo lo anterior, que digan: Bueno, pues hay ménsulas que soportan los balcones, o en la misma calle, a lo mejor hay alguna escultura que tenga de fondo pues esas fachadas modernistas, y enseñamos desde otro punto de vista. Eh, el mismo sujeto o el mismo concepto. Vale. Para los interiores eh, podemos elegir el día o la hora por lo menos, porque si vamos a primera hora de la mañana a hacer un interior y según la orientación que tenga nos entra luz de sol directa, va a ser muy difícil que podamos hacer fotos, si tenemos esas líneas duras de sol. Eh, marcando en el suelo o en el techo o en, en los elementos de las paredes, va a ser muy difícil. Entonces, si es un día de sol, el mediodía es el mejor, porque el, el, la luz cae a plomo, cae vertical y entonces no entra dentro del interior, o bien los días nublados. Eh, con un angular en interiores, intentaremos mantener la óptica perpendicular al suelo para evitar distorsiones, salvo que queremos, salvo que las queramos, o un objetivo descentrable, que sería lo ideal. También hay que se apaña muy bien con una escalera y con la escalera para arriba, escalera para abajo. Pues también, pero está claro que si queremos contrapicar y corregir el, el, los ángulos, necesitamos un objetivo descentrable. Yo he probado como cuatro objetivos descentrables, tienen sus limitaciones, es decir, tampoco nos creáis que puede corregir cualquier cosa, pero claro, hace la vida del fotógrafo mucho más fácil. Estos son interiores en Venecia, en algunos museos que visité es muy curioso porque se ponen como locos cuando dices que van a hacer fotos, bueno, ¿no? Quiero hacer fotos, ¿Y ¿para qué eso? No, es que soy profesional. No, es imposible. Tiene usted que darle mil permisos. Pero luego cuando entras al museo, pues ya no te siguen. Dices que confiados son, ¿no? Entonces bueno, te vas fijando las cámaras de seguridad, a ver dónde están. Y luego sobre todo, pues que hay gente muy ingenua, ¿no? Que les dices, yo puedo hacerme fotos aquí. Sí, sí, sí. Entonces pones la cámara con el temporizador y haces así el tonto mientras está el temporizador y cuando ves que da te quitas y te vas a por la foto hecha, ¿no? Curioso la, la, la percepción que tienen. Sí, es decir, que si vas a hacer el imbécil absoluto haciéndote fotos dentro de un museo, no pasa nada. Pero como vayas a fotografiar las salas, esto, esto no, esto, esto es pecado criminal. ¿no? Muy curioso. Y luego las pequeñas iglesias estas que te encuentras salpicando camino con obra de Giotto, bueno, fascinantes, aquí no hay nadie. Aquí entras, y, no sé, me voy a llevar el cuadro del final, pues a lo mejor no te diría nadie nada, sal con tu cuadro y te lo llevas a tu casa. En los casos de fotografía de mobiliario, aquí sí sé de lo que hablo porque he estado tres años fotografiando mobiliario, pues eh, aproximadamente una vez al mes, todo el día completo, y es un, es un buen reto para un fotógrafo porque te, te toca iluminar superficies muy grandes, te toca iluminar pues una habitación que además has tenido que decir tú cómo distribuyen los muebles. Entonces mire, pues yo quiero que aquella pieza esté allí, que esto esté aquí, la ventana no me ponga nada cerca. Es un esfuerzo de previsión y por otro lado eh, a la hora de iluminar pues te enfrentas a que son 50 metros cuadrados o, o 30 metros cuadrados que tienes que iluminar casi siempre llevamos una carta de color cuando hay textiles y entonces hacemos la foto con la carta de color y luego podemos comparar y decir bueno vamos a ajustar lo que estoy viendo en el monitor con, con los colores reales de la carta de color para obtener una concordancia máxima con el color ojo a televisores y espejos porque son muy fastidiados ya sabéis que si la luz incide de forma frontal a ellos, aparecen con un reflejo, aparecen blancos. Entonces, en cuanto inclinamos un poquito, en cuanto pasamos 5 o 6 grados la inclinación, pues ya no, no tiene ese problema de reflexión de la luz. Y los espejos, pues hay que darles algo para que enseñen, claro. Si es un espejo, entonces, pues tiene que mostrar algo. Entonces, procuramos pues, que haya una planta, una, una lámpara, algo que diga mira, qué curioso que esté ahí justo. Todo esto está colocado, claro. Luego, si muchas veces completamos también si queremos crear una atmósfera, para son revistas de muebles, por ejemplo, o de, o de, o de casas, pues eh, complementar la luz, la luz natural con luz artificial, con bombillas, ¿no? sobre todo cálidas, de tusteno, y mejor si tienen potenciómetros que puedas regular tú la intensidad en función a, al resto de la iluminación. Bueno, la lonja de Alcoy, algunos ejercicios... De esto de sorpresa visual, de intentar plasmar simetrías. En el caso de la gran panorámica de esa vertical pues eso fue una rayadura de cerebral. Esto me lo haré mirar la semana que viene. Y pues eso, sin trípode ni nada, de decir: venga, pues vamos a hacer una foto de puerta a puerta y luego las vamos a coser. Y bueno, es divertido esto de los experimentos. Esto nosotros son ya fotografías puras, sin corrección de ángulos ni nada. En la escalera hemos buscado ese tratamiento de perspectiva con una inclinación ya en diagonal que quita estabilidad ya al primer, al primer término. Y de la otra parte, pues es esa aquí ya como de barco la que hemos intentado resaltar más. Es la protagonista de la imagen. Desdeñamos el resto de la cúpula para enseñar esos detalles que la complementan. Quizá en la arquitectura a veces funciona muy bien aquel concepto que vimos con Neil Benby de la deconstrucción, el enseñar. A través de, de, de partes de la imagen, un todo, dar una sensación de un todo con esas pequeñas partes. ¿no? Con respecto a los exteriores, pues casi siempre intento utilizar el 70-200, que es un objetivo muy cómodo de manejar. Para mí, hay a quien le pesa mucho y, y sí. Pero, claro, como te descuidas más de los ángulos y ya ganas distancia, para mí es muy cómodo. Con, con muy poca variación de, 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 de distancia, cambia bastante la perspectiva. Y, y me gusta manejarlo. Hemos buscado distancia libre hasta el sujeto y utilizar el zoom. En este caso hay vistas de Venecia, casuales de estas de viaje. Eso sí, pues dentro de estas de viaje esperas a que las cosas estén donde tú quieres, más o menos. Luego en el segundo viaje hicimos velocidades de duración muy lentas, de 8 segundos, 10 segundos, y las barcas aparecen como líneas así muy movidas. Fue una experiencia también gratificante. Sí. Sí, nos preguntan si, si además se puede utilizar como fotografía de viaje y fotografía de arquitectura. Sí, de paisaje, sí, sí, sí. Sí, sí efectivamente, efectivamente. Eh, nos hacemos una idea de cómo son las casas en Venecia, que tienen la particularidad de estar ahí semi-sumergidas. Eh, por lo menos el, lo que es el portal donde dejan las barcas. Y bueno, cumple varias funciones. Hay fotografías que cumplen varias funciones. Estas son las fotografías que más se venden en las agencias. O son sea, las fotografías que hablan de muchas cosas. Casi siempre encuentran un mercado donde, donde funcionar. En efecto. Veis perspectiva dentro de. Pongo bueno, Venecia, como puede ser cualquier sitio. Pero básicamente, yo lo que voy buscando en este tipo de fotografía es eh, las líneas de fuerza. O sea, no, no me vale cualquier cosa. Me vale lo que me llama la atención, lo que es anecdótico, lo que tiene una forma peculiar. Lo veremos más casi al final de la proyección. Vamos a ir. La verdad es que estamos avanzando en complejidad y al final veréis imágenes más complejas recién realizadas. Estas son de otros viajes. Luego, valorar la luz. Si, si lo que quiero es marcar mucho las líneas, pues claro, te necesito luz dura, necesito luz de sol fuerte. O si necesito luz suave, pues buscaré sombras, días nublados. Explorar bien los alrededores. Muchas veces llego hasta el sujeto y pego una visual así, en 360 grados. Pues mira, aquella montañita me viene muy bien y con este ángulo, pues a mitad de tarde, desde ahí haré fotos. Allí hay un edificio que si me cuelo en el cuarto piso me va a ir de lujo y un poco te haces un plan de horas y, y, y momentos y lugares desde donde hacer el trabajo o bien incluso si hay alguna posición muy muy dominante que puedes hacer una foto muy cenital o en algunos reportajes como ya hemos visto se puede alquilar una avioneta o algún tipo de de vehículo que se desplace por el aire veis aquí se suma la atmósfera eh, la calima se refuerza mucho con esa luz trasera parece que haya como una neblina entonces eh, vemos que cerca hay mucho contraste en esta pared y en la distancia pues hay menos contraste y más, más atmósfera, una perspectiva atmosférica. Buscar momentos especiales como una nevada. Estas fotos son en color, parecen en blanco y negro porque la nieve y la piedra pues tiene este de color. Si os fijáis sí que se ve un poco de verde en las ramas de los árboles pero no, no es muy evidente. Aquí costó bastante encontrar el punto de toma para que entre entera la iglesia y por otro lado no caernos, porque aquí es justo una piedra elevada que hay aquí en una valla y ahí desde ahí arriba el punto de toma era bastante bastante distinto, bastante original. Y encima per permitía enseñar dos caras del edificio. A veces es una puerta en pleno Alicante, esta, esta puerta la conoceréis, está en el portal de Elche. Algún detallito también de la puerta, porque al espectador le gusta luego ver si hay algo más en la imagen. Esto no es el concepto aquel que hablábamos de escalar, escalar con las focales, ir sacando los detalles de forma que no dependamos de un recorte, porque aquí el recorte hubiera dado una imagen muy pequeñita. Con respecto a los retoques, que no quería yo hablar de esto, pero bueno, a veces me ha toca hablar de esto. Venga. Pues cómo se corrigen esos, esos ángulos. Eh, bueno, yo lo hago de esta manera. Duplico la capa edición, transformar, distorsionar, y todo esto aparece una imagen, ahora lo vais a ver en imágenes, aparece, bueno, lo voy contando, aquí vamos a duplicar la capa, he puesto dos guías, si os fijáis, en, en dos edificios de los lados, y esta imagen la he dejado tal y como está, a mí no me molesta tanto, pero bueno, hay quien sí, que hay quien, quien quiera los ángulos rectos, o a quien se lo han encargado, y tienen que ser así, porque el estilo de la publicación es así, bueno, pues entonces eh, duplico la capa como, como capa de fondo. Transformación distorsionar. Cuando dices trans edición, transformación, distorsionar, te salen unos nodos, exactamente ocho nodos, en las esquinas y en el centro de la imagen. Y en este caso, como la corrección va a afectar a la parte de arriba, Abrimos los dos nodos superiores hasta que vemos que hay una alineación. Esto produciría una imagen que, a la vista de muchos, estaría como achatada. El edificio quedaría como achatado. Entonces, se suele hacer en el paso siguiente. Veis que hay un estiramiento del nodo central hacia arriba, y entonces hemos estirado los edificios. Si os fijáis en la presencia de cielo, va a ser menos y los edificios se alargan, se estiran pues poco más. Digamos que la imagen resultante ya de aplicar los, el ajuste de niveles, aclarando los grises y contrastando, y con el retoque de corrección de ángulos se quedaría así. Ahí está también. Fijaos que aquí eh, se ha pretendido buscar una distancia lejana, manejar un teleobjetivo, eh, nos hemos subido encima del techo del coche. Pues con esas y con todas se ha quedado abierta. Entonces es una imagen retocada, así está identificada su nombre y, y hemos corregido esa deformación de ángulos para que se queden rectos. Esta sin embargo no lo tiene. Hemos subido al quinto piso del liceo francés que está frente al Museo de Historia Natural, hemos pedido el permiso en el momento y suerte que son unos corredores enormes de largo llenos de ventanas, en los cuales tú te vas posicionando, uy, aquí todavía no estoy bien centrado uy, aquí, pero claro, esto no está en todos los monumentos del mundo y esta imagen no hubiéramos podido realizarla desde abajo con un objetivo descentrable es tanta la perspectiva que hay que corregir que no hubiera sido posible ah, bueno, esto es lo que os he contado ya que buscaba mantener los ángulos al máximo, se ha ganado distancia se ha cogido un teleobjetivo corto, me subió al techo un coche, y aún así ha habido que retocar los ángulos para obtenerlos rectos Aquí ahora vamos a ir más lento, por eso me tarda un poquito en pasarla. Porque esto que he metido en el PowerPoint son RAWs. El PowerPoint me ha dejado meter RAWs. Y como el vista previa muestra el RAW, vais a ver los RAWs. Pesan más, en esta proyección pesan bastante. Pero es para que veáis que no es necesario muchas veces el retoque para tener una foto de arquitectura decente. Vale, tarda un poquito. Aquí viene. En la arquitectura, yo creo que debe haber una mayor inteligencia por parte del fotógrafo y entonces debe buscar pues esos caminos visuales, esos ángulos agudos, el, el percibir un poco por, por dónde vamos a circular, hacia dónde vamos a ir. Esto también es un raw. Ya a última hora de la tarde, antes de que empiecen a entrar las sombras, la luz un poquito matizadita. Ahí se ve un poco más contrastada de lo que lo veo yo, pero bueno. Detalles y estaciones. Compresión con teleobjetivo para no tener que corregir líneas. Esto es un raw, como os decía. Entonces, claro, con un 70-200 aproximadamente en 135 desde un parque elevado, prácticamente estoy a la mitad de altura. Y como veis, la corrección de ángulos no va a ser necesaria en esta foto. A ver, ahí está. Ese. Luego for podemos forzar mucho, mucho, mucho el, el, la deformación del angular y no tener por qué corregirla. En esta foto, lo sorprendente es pues eso, esas líneas que convergen en, un, en esa gran pantalla y así se queda. Así la hice y así la vi. ¿Veis? Esto es una, una casa que tiene pintada la fachada. Hemos ganado mucha distancia con el 70-200 y está hecha prácticamente con el 200. Es una plaza enorme con mucha distancia, donde está el Museo de San Telmo. Y este es el raw. Ya lo veis que está sin contrastar y todas estas cosas. Benito. Sí. Una pregunta por internet. Sí. Daniel Ángel Larrondo, de Argentina, sí. pregunta que si el uso de, de un angular extremo buscando un punto de vista diferente o artístico, ¿qué opinión te merece? Fantástico. Fantástico. Es decir, todo lo que sea que el autor busque originalidad, forzar los puntos de vista, a mí me parece perfecto. Perfecto. Yo creo que se refiere a, a forzar las perspectivas, las perspectivas y la distorsión. Genial, de la línea. ¿Por qué no? Estamos viendo ejemplos de ello. Yo creo que sí, que además hay imágenes que funcionan y otras que no. Pero en aquellas que el autor ha conseguido resaltar muy bien las, 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 las líneas de fuerza y que van a conducir a un sitio y lo van a resaltar, bienvenido sea. Fantástico. Claro, no podemos basar todo el reportaje en esto, en este tipo de fotos. Pero como complemento que haya algunas imágenes así, lo veo genial. Bueno, 10 minutos en el Hotel Carlton de Bilbao, pasamos por la puerta y vamos, yo vi la fachada y dije, joder, esto es todo fasto y lujo, aquí tienen que haber fotos porque sí. Y si no sabe lo que te digo, que tomamos un café y hacemos uso del baño y se acabó. <laughs> Entramos y bueno, personal amable y muy bien, oye, pues entra y haz lo que queráis, como lo que queramos, me llevo las sillas. Cogemos el 1740 y a mano pues vamos a ver un poco qué, qué propuestas visuales encontramos. Bueno, de momento ya nada más entrar, digo, este sitio ha sido bendecido por Ansel Adams. Esto ya o sea, se nota. Es decir, esa, esa gran cúpula azul de cristal que hay en el techo del. Además, llegamos, como habéis visto, a, haciéndose de noche, con lo cual era era, está reflejando el cielo que hay detrás, que es azul oscuro. Pues genial. Hacemos primero una imagen, que, que es la que tenéis a la izquierda, en la cual se muestra toda la, toda la cúpula como un círculo con la alfombra abajo. Yo no me molesté en apartar las sillas, no, no me molesté. Veis que los ángulos no están corregidos, es decir, que las columnas están inclinadas y no hay una corrección de ángulos. Pero en la siguiente, la gran alfombra, esa redonda, que yo ya me he forzado las manos haciendo la primera foto, pues ya sabía que me iba a dar la siguiente, que es ese centramiento de eje del círculo de la alfombra con, con esa vidriera del techo. Los espacios ya veis que están razonablemente bien iluminados, es muy fuerte la luz que hay rodeando a la bóvedita, pero... Bueno, pues simplemente se deja sobreexpuesto en función de que todo el resto de la imagen, que es pues el 60 o 70% de la imagen, sí que esté en su luz. Claro, sitios de estos hay pocos, tan evidentes y tan facilones. Luego les damos unas horitas de paseo por Bilbao previamente, estas están hechas antes, y vamos improvisando, vamos mirando exteriores, interiores. En la mayoría de ellas, bueno, no en la mayoría, pero en bastantes hay corrección de ángulos. Esta, por ejemplo, lo tiene. No lo hemos forzado mucho, se ha dejado cierta sensación de, de, de perspectiva, pero se ha corregido un poquito, se ha, se ha abierto la imagen de arriba. Esta no, esta no tiene ningún tipo de retoque, esto es tal cual. Es una extracción del, del edificio de la Cucha, que es un edificio muy curioso. Fotos hechas a pie de calle. Luego entramos a un centro comercial que tiene estos bancos así muy graciosos, así de luz. Bueno, hacemos unos cuantos ejercicios más. Oh, sorpresa. <laughs> Dentro tienen una piscina. Eso que veis arriba, azul, es el fondo de una piscina que hay en el tejado, ahí arriba, en la, en la planta alta. Y entonces ves a las personas cómo pasan nadando. por pues A ver, hay que hacer una foto, ¿no? Qué curioso. <laughs> Vamos, que metes a alguien allí a ahogarle creyendo que no te está viendo nadie y hay 400 personas abajo del centro de comercial viendo cómo la ahogas ahí, en la piscina. Fue pues, muy simpático. Bueno, simetrías en las entradas, la salida, las escaleras, el hormigón, como... El suelo tiene un tratamiento así como de metal, que está curioso. Que contrasta mucho con el negro, resalta mucho. Bueno, si sabemos lo que es con esta única imagen... Si sabemos lo que es, estamos empleando un recurso de narrativa visual, que en este caso es el elemento que sustituye al todo y lo representa, la sinécdoque. Entonces, bueno, pues es interesante que si sois capaces de enseñar una antorcha que todo el mundo diga, ah, oh, está toda la libertad. Bueno, pues el todo, que es la parte que sustituye al todo, es la sinécdoque, es un tipo de recurso de narrativa visual, como es la hipérbole, como es eh, la metáfora visual, en fin, pues igual que en narrativa visual lo veremos en composición, todo esto muy ampliado. Bueno, pues lo pasamos bien, hicimos muchas fotos de... Cacharrico este. La caseta del perrito, como le llaman, porque hay una estatua de un perrito delante de flores. De, Mira, esta está la caseta que le hicimos. Muy vacilones. <laughs> la verdad es que lo pasamos muy bien. Bueno, son esas combinaciones de elementos que rompen en las otras formas, las que hemos ido buscando. Combinaciones entre ellos. Un poco esas líneas sinuosas. O algún elemento que merezca ser tratado digamos, a nivel general y a nivel de detalle, como estas burbujas metálicas. Fotos más descriptivas de ver cómo, cómo es el sitio. La araña está. Bueno, el puentecito de Calatrava. Aquí sí que se ha aplicado corrección de ángulos salvaje. Aquí no. Esta está tal cual. Y también funciona. Por la pregunta que nos hacía Daniel antes de. De lo, la corrección de ángulos, pues oye a veces nos gusta así y si le gusta al autor el autor es el que manda o el cliente si lo hay. <coughs> a veces hemos buscado pues eso, esos pasillos visuales, esas bueno es fotografía de arquitectura, tenemos que buscar cierta inteligencia en nuestro trabajo. Yo creo que tiene que ser así. Vale, no quería extenderme mucho en mi intervención como siempre para dejar al ponente cuanto más tiempo mejor para que exponga él y que tampoco se nos haga muy tarde. Nuestro compañero José Carlos Hoy, que está de vacaciones, el tío que gana ya, nos ha mandado un vídeo que, sobre su sesión. Así que voy a dejar presentado con, con, el, con la cabecera a Ducho, que es nuestro invitado Ducho Malagamba, invitado para fotografía de arquitectura.